Vos sabés, nosotros tenemos 20 años de estar en el malecón, 20 años que nosotros no hemos recibido ayuda de la alcaldía, ayuda del gobierno, ayuda de nadie. Por lo que la gente mira, lo que son los pueblos locales, lo hemos construido nosotros mismos. No hemos tenido ayuda de nadie. Ahora, es la única fuente de trabajo que nosotros tenemos, que nos hemos dedicado a mantenerla durante 20 años, 20 años, 20 años. Ahora viene alguien y me dice que me va a dejar sin trabajo. Vos te puedes imaginar cuántas cabezas de familia en general, los que trabajan en cada negocio, deberían de enfocarse en la indignación de cada negocio, pero también deberían de pensar a la gente como los trabajadores como nosotros, cómo comer sin trabajo. No, 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 no lo veo bien, yo eso está mal. ¿Cuál es tu nombre? José López. Soy propietario de acá. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, porque esto no lo voy a dejar así por así. 20 años de trabajo no van a quedar en la calle, porque ellos lo dicen, no. Entonces, ¿cuántos son los afectados? En total somos 15 negocios. 15 negocios. De esos 15 negocios son más de 800 personas las que van a quedar sin trabajo. ¿Cuánto han invertido más o menos en esto? No, esos datos no te los puedo dar, pero sí lo tengo en documento. ¿Verdad? De mi inversión que tengo aquí. 20 años de estar aquí en el malecón. O sea, el malecón lo hemos hecho nosotros. Aquí no ha venido ninguna empresa de ningún lado a decirnos, le vamos a construir, le vamos a hacer. Es cierto, el piso es de la alcaldía, somos arrendatarios de la alcaldía. Pero todo lo que vos mires aquí, desde el primer negocio hasta el último negocio, cada quien ha hecho con sus propios esfuerzos su negocio para mejorar, darle otro ambiente a la gente. Entonces, ahora que lo mira bonito, ya les gusta el malecón, entonces ya vamos para la calle. Así. Eso es lo que están haciendo.